Tenemos el mismo plan y vamos a tratar de sobrevivir en el bar de Riverside como objetivo principal, porque los otros spawns ya son un nivel de safe. Aunque ni debemos mostrar los spawns safe de las ciudades, ¿no? Podría ir a vivir al otro lado de la ciudad, en las casas ricas con vallas. Porque mi lugar favorito de Riverside es demasiado seguro, pero entre comillas está a las afueras de Riverside y la serie estoy viviendo en Riverside. Bien, las reglas de la serie es que no puedo salir de la ciudad, obviamente. Caso de Riverside, sí vamos a considerar parte de Riverside la parte de los contenedores del fondo, ya, porque si no. Ah, en lugar. Consideramos todavía como Riverside. Y así que sobrevivamos en Riverside lo que podamos. Espero que no sea como la serie de Muldraw, que acabó en 4 capítulos y el último capítulo fue una pena. Una pene. ¿What the fuck encontré ahí? Carpintería volumen 1, me lo voy a llevar para leer algo. Me llevo estas dos cositas que son consumibles. Y ese libro sí me puede servir un huevo, la verdad. Hasta que encontremos. Hasta que encontremos cigarro. Espero encontrar. Uy, abre lata. Bien, vámonos, pibes. Un rodillo de arma. Bueno, estamos mejor. Hay algo acá. Menestras frescas. No puedo cocinar si me encuentro. No sé dónde está metido el rodillo. Puta, y empezamos con neblina, pero vete a la mierda. A ver, como ya tengo un arma, vamos a tratar de matar a los zombies pisándolos para evitar gastar más del arma, ¿sí? Ustedes están valientes, veloces. Creo que por el mod que puse, si sí, el mod lo pone automáticamente los corredores como algo muy rápido, porque lo veo que todos están de tan valientes lentos. Cerillas, me las llevo. Importantes para hacer fuego, para hacer fogatas, para hacer cualquier cosa. Esta partida está más trágica que la serie de Muldraw, porque estamos jugando ya sin luz y sin agua desde el principio, así que tenemos que estar un poquito más atentos con todo. Uy, mira ese huevón, vino con una chita. Vamos los pibes. Esto sí es buena suerte. Y está, no está nada mal, la verdad. La voy a guardar igual porque aún no tengo nada de. Pero es que no ubico bien en dónde estoy. Y no quiero abrir el mapa aún porque. Ya, ese es un tambaleante veloz. Vale, vale, vale. Ya sé dónde estoy, estoy al costado del garaje, ¿vale? Sí, en la misma entrada, y el bar está muy cerca de acá. Objetivo es hacer una base en el bar en este, en esta partida en Riverside. Ya, vengan, vengan, vengan por sus pataditas. Por Muchi, saca el hacha, saca el hacha, saca el hacha. Tiene más daño que el rodillo. Podría encontrar un auto, sería bastante útil, con toda franqueza. Pues cuando pones la aparición de autos baja, en serio que es baja, amigo, ¿eh? Es bien baja, ¿no? Creo que en esta configuración de partida sería bueno sí o sí jugar con mecánicos, ¿no? Porque supongo que el primer carro que encuentre no creo que lo encuentre en buen estado, ni para robar. En esta partida no tenemos gasolina de nada, así que voy a dar un poco de gasolina por si encuentro un generador. Y un corredor, vi un corredor, vi un corredor, vi un corredor, viene para acá. Otro corredor. Se cayó muy imbécil, se cayó muy imbécil. El pedazo de rata. Bien. En serio no me voy a encontrar nada, weón. Ni un auto. Bueno, no necesito farmear mecánica por suerte con este personaje. Sobre cartas. Mejor que nada ahorita, o mejor que nada, la verdad. Viejo, ni un solo. Un autito, ya lo vi ya. Puta, que tenga gasolina, weón.
tenga gasolina va a ser la cosa. Cállate, cállate, cállate por favor, ya. Para encima de ella. Para que no se pueda levantar. Pero se cargó la chingada. Le pisamos la rodilla. Bien. Bien. Me está dando un poco de sed. Ten mucho cuidado con esto. Puede ser un corredor y me maten como la partida anterior. A ver. Ya se cansó. ¿Qué mierda? Es raquítico. ¿Qué? No, sí, sí, creo que ese personaje lo ponía bajo de peso. Puta, si es así, estoy hecho mierda. Ya, acá estamos cagando muy mal. Sí, estamos jugando mal en esta parte. Debe haber enfocado en matar a uno y he traído a varios. He tenido suerte de no tener ningún corredor. El primer corredor que he encontrado. Te recuerdo también por qué no ponía la opción de aleatorio del juego, porque si es una mierda, pone muy aleatorio y los corredores siempre salen primero. Por ejemplo, el mod de zombies customizables te da una opción de corredores bien escasa, pero que está bastante jugable. O de la otra forma es demasiado injusto, los corredores salen como mierda. Ya. ¿Tienen algo bueno mis causas? Mierda. Vamos para allá. Seamos un padre nuestro para que este auto sí sirva, que no creo esté hecho mierda. Que tenga gasolina y luego funcionar, pues vale, quito todo lo demás. ¡Pa! Tiene gasolina, pero el motor es... ¡Ah, la miércoles! Ya, bueno, no sirve, porque tenemos un auto con uno de gasolina. En el peor de los casos, ese uno me puede servir para encender un generador. Y eso nada más, tener un generador y sacar más gasolina de una gasolinería, en el peor de los casos. Está bastante cerca del bar, así que... Se complica. Se complica esta partida demasiado, la verdad. Ya, si no me han visto y si no me ve ninguno de estos, puedo matar a este que está ahí. Ya, ese me vio, chévere. No hay corredores cerca, no hay corredores cerca. Si lo matamos rápido, me puedo abrir paso al bar. Otro auto, pensaba también debe estar destruido, pero... Porque si no entiendo por qué me cansó tan rápido. Estoy utilizando un rodillo, no estoy utilizando un arma de dos manos como para que me consuma tanta estamina. Otra horda. Vamos a limpiar esta horda de acá, nada más. Limpiamos esta de acá y luego avanzamos para allá. De otra manera no vamos a llegar al bar. Y en el bar empezaré a limpiar los alrededores del bar para poder hacer un perímetro seguro de zombies. Ya que tengo zombies al otro lado. Debería sacar el hacha. Ya, se cayó uno. Empujamos este encima de este. Ya no se va a parar. Ya. Sacar el hacha para limpiar esta pequeña horda de acá adelante. Estamos viendo. Veré primero el auto, veré primero el auto. Veremos el auto primero y luego de eso recién iremos. Está mal, está con... Me cago en todo si tiene alarma. Ya, bien, no tiene. Pasamos el centro adelante, abrimos la maletera y las puertas por si acaso. No tenemos nada interesante en este auto. Bidón de gasolina, hermano. Bidón de gasolina de frente, hermano. Bien. Una llave inglesa que sirve de melee. Perfecto. Bueno, en Riverside es que podemos pescar, la verdad. Eso es muy bueno. Ya que tiene la casita de pesca, también es un buen lugar para armar una base, pero es muy pequeña y ahorita mismo yo creo que no, no es... Bueno, es un auto chocado, ¿no? Obviamente va a estar destruido, tampoco tiene gasolina, pero puedo ver ahora sí, sacar que ese tiene gasolina.
10 de gasolina, ya, perfecto. 10 de gasolina. A ver, compraron la partida anterior, entonces hemos encontrado gasolina, hemos encontrado varios autos. Nada útil en los autos, pero un poco de gasolina no viene mal. Tengo uno más de gasolina guardada en el estacionamiento que está acá, que acabamos de salir. Me ven la mano para que me pese menos. Gasolina 4, traté de llamarlos de a pocos. Vale, 2. Todos se alejaron. Ah, son dos caminantes lentos, viejo. Ya, mataré estos dos y avanzaremos al bar. Los tres son lentos, así que no hay mucho problema. Félix. Necesito tomar un descanso. Además, todos son desde que empecé la partida. Se ha sido un tambaleante veloz. Matémoslo acá todos para evitar llamar agro de algún otro zombie que esté cerca. Recuerda que si escuchan la muerte de sus amigos zombies, van a venir por ellos. Por el sonido. Ya, trataré de evitar más zombies. Bueno, estos son inevitables porque están enfrente de mi bar. Esto creo que sí los podemos evitar sin chocar con los de acá. Así que vamos por este grupito de acá. Es un grupo grande, la verdad. Ese en el piso debe ser uno de los que fingen estar dormidos. Necesito tener mucho cuidado con el grupo de los lados porque me puede tocar otro corredor como el anterior y eso sí me hace mierda. Si no fue un corredor donde dije. Corredor muerto. La madre del piso, si llega me va a estar... Ya, matamos el piso rápido. De suerte que me encontré esta hacha. Tenemos de ahorrar hacha, ya quiero ahorrar un poquito el hacha. Por ahorrar hacha te voy a morir. No quiero quemar el hacha, o no quiero quemar el hachita, aunque tengo la llave inglesa ya. Lo que le decía, si vieron la serie anterior de Mulder, lo que le decía, el ladrón puede golpear mientras retrocede y no se ralentiza casi nada. Es muy cómodo para poder limpiar. Si fuera mecánico como la partida de Mulder, no podría limpiar tan rápido como ahorita. Porque el ladrón viene con ciertas habilidades extras. Él viene con destreza el ladrón. No, estado físico, fuerza, peligro, destreza nivel 2. El 3 es lo que nos permite golpear y retroceder sin recibir penalización de ralentización. Pero yo siempre prefiero jugar con ladrón, no por el tema de robar autos, sino por la destreza. Es una habilidad difícil de subir. Lo subes pegando y retrocediendo. Ya, llegamos al bar. Perfecto. Beber una lata de cerveza porque no necesito nada más. Un burbo me sirve de alimentos. Me lo como, guardo estas papitas para más tarde. Y tengo una botella para llenar agua y poder lutearlo del costal. Que hay un montón de comida al otro lado que puedo utilizar. ¿Qué tenemos más acá? A ver, botín de guerra. Es interesante. Vamos a dejar esta gasolina acá encima de la barra. Con suerte spamea un bate en estas gavetas. O la de atrás. Además de... Ha spameado muy poquito bourbon, ¿ah? Paso un extintor. No me va a dar... No spameó el bate. No spameó el bate que usualmente spamea acá. Saco de billar me puede servir. Estamos en momentos... El principio de la partida es lo más interesante porque todo te puede salvar el culo ahorita. Todo es muy importante. Acá tenemos un saco de billar, creo. Vamos a dejar para cuando este se rompa. Una sierra, esto es muy bueno, es un muy buen ítem que nos den una sierra ahorita. Pero busco un tubo, una llave para tubos que no he encontrado. Revisemos no tener sorpresitas en el baño, no hay nada. Aprovecharé para dar una descansada al personaje acá. Ya, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir al noreste de esta locación, a la pequeña tienda, limpiar lo que podamos antes de que anochezca. Estaremos durmiendo en sillas. De momento, pero vamos a tener que tener muy bien cuidado el personaje porque va a despertar con dolor. Le dio sueño. Le dio sueño a las 2 de la tarde. Hija de puta. ¿Cómo te da sueño a las... ¿Qué traes?
fuerza, aprendiz rápido, valiente, ladrón, profesor. Pues no tengo ni sueño. Claro. ¿Por qué le doy el sueño a las 2 de la tarde? Ah, que sueño de... Ah, que bebí el bourbon, cierto. Qué idiota, eso me hace dormir. La cagué, debí haber cenado el bourbon. Demonios, la cagué yo. Sí, tengo razón. El alcohol me hace dormir. Ah, ya, vamos a quemar el rodillo, nada más vamos a quemar. Bastante safe acá, la verdad. Vamos a ver la parte de los alrededores de cómo está este lugar antes de hacer algo más. Hay dos opciones: o me guardo la chita para talar árboles y hacerme una base más sólida. Vivir en el bar de Mulgro tiene pros y contras. O sea, los contras es que requiere bastante trabajo de carpintería. Fortificar, ya que no tiene una cocina. Bueno, ahorita mismo estamos jugando no sin luz, así que da igual que tenga o no cocina. Sin embargo, hay cosas que he dejado pasar mucho. Ya quisiera que el zombie venga para acá una vez. Si los puedo matar uno en uno, sería bastante útil. Ya. Con el pie, porque estamos con mucho sueño y va a costar muchos golpes eliminarlo con el arma. El cono de visión, ya que estoy con mucho sueño, ha disminuido bastante, así que tengo que ser muy cuidadoso. Voy a limpiar sobre todo dos de acá. Esquipearé. Ah, ya sé, puedo leer el libro de carpintería hasta que sea una hora prudente para dormir. Como he bebido, cuando duerma voy a pasarme de horas. O sea, voy a dormir mucho más de la cuenta. Así que necesitamos calcular bien la hora para despertarnos temprano. Creo que voy a dormir a las 20. Sí, creo que a las 20 sería una buena hora para este. Ahora, ¿qué haces cuando tienes este caso? No, no tienes sillas, no tienes nada. Y necesitas dormir. Recógete una silla. Recógete una silla y la vas a llevar al punto más alejado de las ventanas. En este caso sería acá. Y la colocamos con esta opción. Ponemos la silla acá. Eso nos permite dormir en esta silla, que no nos va a dar un descanso bueno, pero nos va a dar un descanso y ya. Y pues, ese descanso, ¿no?, nos va a permitir pasar las noches acá. Nada más. Algo muy precario y que nos va a servir para salvarnos en el momento únicamente. Y recuerda que cuando lees un libro en Project Zomboid, no importa que no lo leas completo, te va a dar un multiplicador, sí o sí. Así no lo leas completo, te da más uno, más dos, o por uno o por dos de experiencia en lo que estés leyendo. Así que no necesariamente necesitas terminarte el libro. Con que lo leas de vez en cuando tienes tiempo, vas a estar bien. Creo que paramos acá. Nos cenamos otro bourbon. No debería gastarme tan a la ligera este tema del alcohol, pero... ¿Qué hacemos? Pues no hay nada más de comer, ¿no? La cagué, debí haber comido las dos papitas y dejar el bourbon para la noche ya. Unas papitas nos comemos. Ya tenemos dos botellas. Es lo único bueno que tenemos dos botellas. ¿Verdad que aquí tampoco tenemos agua? Esta partida sí está complicada. Es una partida... Bueno. Una partida de la que normalmente juego, sin luz, sin nada, jodidos totalmente. Un inicio bastante bueno, la verdad. Solo mira aquí. Nos dio frío, obviamente tenemos un top nada más, estamos viendo con un puto top. Oye, no encontré ningún cigarrillo, qué mierda, ¿verdad? Estamos en el bar. Sonó una alarma. Sí, yo configuro mis partidas para que las alarmas suenen, porque las activan los Zetas. La alarma sonó a la derecha, así que asumo de que... deben de estar... cigarrillos ahí. Los Zetas movidos para allá. Y un mechero. Me voy a... guardamos el libro de carpintería acá. No lo quiero, negro que estorbe. Y me fumo un cigarrillo antes de salir. La cerveza vacía también vamos a tirar al piso. Evitaré salir por acá para no llamar la atención de zombies por aquí, ya que va a ser una zona que voy a utilizar para dormir. Y esa puerta me deja muy vulnerable. Mira, se nos vino un huevón. ¿Qué estás, mano? ¿Quieres que en mi jardín? ¿Qué es mi jardín de gracia a ti? Muerto. Y se me rompió preciso, ¿eh?
sacamos un taco de billar, entonces vamos a botar antes de irnos, aprovecho para llevarme. Muy pocas veces usa el taco de billar como arma, así que la verdad que estamos algo jodidos. Llevo dos. Voy a desayunar unas papitas fritas. Ah, el dolor que tengo es por dormir en la silla, justamente. El dolor de cuello. Es lo que les decía, cuando duermes en sillas, te ayuda a pasar la noche, pero te va a dar estos tres de dolor. Velocidad, precisión ligeramente reducidas por el dolor. No tenemos analgésicos, así que no podemos pepearnos. Pero por suerte, la alarma que sonó ayer va a mover a los Zetas. Vamos a gastarnos esta arma ahorita. Pero bueno, esperé matarlos, la verdad, pero bueno. Es de esperar que un abre cartas no nos permita matarnos. Acabaremos con el hacha primero. Creo que los tacos de billar. Aguantar este taco. Desequipado. Bueno, aguantó bastante bien. No es un arma con mucha fuerza de golpe, pero tiene buen rango. Tiene buen rango para golpear de lejos. Para matar, creo que a poquito está muy bien. Guardemos el hacha entonces para los grandes. Ya que pues el hacha tiene más daño y esta arma la voy a quemar un poquito más. Para los grandes me refiero a hordas grandes. Las armas de dos manos siempre tienen un poquito más de rango que las de una mano, pero desgastan mucha estamina. Ya pasó el dolor del cuello, así que recuperamos más fuerza y un poquito más de velocidad de golpes. Ya, esta fue la alarma. Uy, activaron esta alarma, huevón. Me estás jodiendo. Es muy probable que esta guay esté repleta ahorita mismo de setas. Vale, mierda. Ya, no activa ninguno de allá. No quiero llevar a algún corredor que esté por ahí rondando. La alarma mueve a 100 casillas. Por suerte, esta zona está siempre muy desierta. Así que no creo que hayan llegado tantos setas. Tendremos que limpiar la zona y equiparnos con lo que está adentro. Hasta ahora no encuentro ni buena ropa, ni unas botas. Guay, vas. Pero por un personaje que no tiene habilidades, lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Aún hemos empezado apenas a jugar. Y pues, ya estamos buscando unos varios Zetas en nuestras primeras perdidas de juego. In-game. Ya, se juntan y cambiamos al hacha. Pero por ahora vamos a seguir con la varita. Con el taco. Empezamos a juntar. Yo creo que se puede morir de un golpe más. Acércate, por favor, amigo. Hoy no muere. El taco no pega casi nada. Ya, bien. Estamos jugando con corredores. Debería ir más tranquilo al momento de retroceder. Pero, pues, es lo que hay. Asumamos que no hay nada. En la partida anterior perdí justamente por eso. Por no revisar bien, entré apurado, por lo que se buscó la partida. Debí haberme asegurado que no había nadie más atrás mío antes de avanzar. Pero es lo que es, ¿no? Es lo que hay. No puedes casi nunca predecir lo que va a pasar en una partida de Project Zomboid. Puedes ser bueno y matar hordas enteras tú solo y siempre te vas a morir por una tontería o por una cosa bien ridícula. Ya, bien. Ahí viene otro más. Aprovechamos para descansar un poco. Voy a moverme para acá porque ya limpiamos esta zona un poquito. Una chaqueta de cuero por ahí. Lo malo de luchar ropa de los Zetas es que usualmente tienen agujeros. Así que una parte de, bueno, que está agujereada no nos va a proteger de alguna mordida o algún rasguño. Siempre es bueno luchar ropa de las casas, con sinceridad. Y revisa bien tu ropa siempre para ver si es que tiene agujeros o no y en dónde los tiene. Ya que eso te puede salvar una buena mordida, volver una laceración o un rasguño tal vez. Ya, quiero ver si hay algún... Creo que no hay corredores acá adentro, me pareciera. Hay un caminante lento. Están viniendo de afuera. Un caminante rápido viene por ahí. Son muchos, salgamos. Toca hacha. Quiero que un grupo de ellos salga por la puerta y el otro se quede en las ventanas. Perfecto.
esto. Haciendo esto dividimos a los grupitos y podemos acabarlo más rápido. Así evitamos que no nos junten tanto. Atrás. Uno menos, dos menos, perfecto. Tres menos, sacamos el taco. Cuatro menos. Se rompió el taco de mierda. Se rompe el as y nos podemos ir directo a la mierda. Muy bien. Mataré con el pie nomás porque quiero mantener el hacha lo más que pueda. Revisamos, no como el anterior que no revisé y morí por esa huevada de no revisar. Botamos el taco y gastamos el otro taco. Alguien más ha roto una ventana, no lo veo. Puede ser un corredor, hay que tener mucho cuidado. Seguimos sin ninguna mochila. Maldita sea, muere. Gracias. Ya, a ver. Necesitaría conseguir encontrar rápidamente una olla. Que puedo encontrar acá una olla. Esta tienda tiene de todo un poco. Y madera para hacer una hoguera y poder cocinarme algo. Ya que en donde estamos no tenemos nada de cocina. Y para colmo también, pues, estamos sin luz y sin nada. Así que de nada valdría ir a una casa. Analgésicos y vitaminas. Importantísimo deslutear. Microondas. Bueno, no hay luz, así que me da igual, entra si me la llevo. Si hubiera luz de microondas, se hubiera salvado la partida para poder vivir ahí. Toallas, mapas de Luis, una bombilla, azúcar, una palanqueta. Tenemos un arma y un espetnas. Arma de mod, muy buena la verdad. Puta, el azúcar me fue. Joder, perra, ¿dónde salieron? Pelear en lugares así de cerrados es problemático, más cuando no tiene ventanas, porque nos puede agarrar por la espalda cualquier Z. Y hay que revisar siempre y tener tanto la parte de atrás. Vamos a acabarnos con lo primero, las cositas de el taco y esas cosas, ¿no? Ah, ya, no saqué el azúcar. Están golpeando otra puerta, puede ser una ventana. Sierra de jardín, tengo sierra, así que no la voy a llevar. Una tostadora, nada de comida. ¿Habrá comida? Carros al menos. Sin cigarros, sin comida. Inicio hardcore, inicio hardcore. Madre, está. Esto puede ser malo o buena idea. Ah, no, acá. ¿Dónde está golpeando? ¿Qué mierda entras, hijo de perra? Me asustan por acá, ya hay otro. Ok, ok, ok. Sí, ese es un mejor inicio por el spawn, pero. Ah, ahí estás, Bessie. Muere, puto. Bien, murió. Pantalón de traje, no me sirve de nada. Pantalones no me sirven. Pantalones no me sirven. Todos los pantalones. Traje de baño, no me sirve. Jerseys, traje, chaqueta. Hacerme la camisa vaquera de momento. Y la chaqueta para tener un poco de poder. Una chaqueta de cuero o algo que nos proteja bien, la verdad. Bien, expedición. Uy, martillo, vamos bien. Podemos sacar un poco de madera. Esperemos que nos toque algo de madera bien. O otra arma, perfecto. Ya, en arma estamos bien.
Comida, estamos bien cagados. Comida. Ya tengo peso, la verdad. Hubiera ido con bastante cuidado. Esa horda se ha movido. Un rastrillo, esta lectura no me sirve de nada, la verdad. No estamos en la etapa del juego en la que vamos a... Macarrón con queso, perfecto para cenar. Harina no me sirve de nada porque no tengo para hacer pan. Chile enlatado sí me sirve. Y por último, ¿qué hay acá? Nada. Agricultura, bueno. Sacamos unos cuantos melés, sacamos un poco de comida. Va bien. Va bien, va bien. Vamos con peso, pero no es un peso que nos moleste mucho. Trataré de regresar por mis propios pasos para evitar jalar algún... La puta madre. Algún Zeta que esté por ahí dando vueltas. Aún no tengo botas, que me gustaría tener botas. Bote taco. Ponte esto en la espalda. Estas dos armas son buenas, la verdad. Estas dos armas son buenas. No, como siempre digo, la palanqueta es un arma buena, pero desgasta demasiada energía. Voy a guardar un poco estas cosas al bar. Ah, verdad que hay una tienda de frutas. Creo que lo queríamos más tarde. Vamos a guardar esto. Y vuelvo a esa tienda de frutas. Podría encontrar telas acá también, es cierto, para tapar todo el bar. Es un muy buen, el bar es un buen spawn. Es un muy buen spawn. Es muy útil iniciar en el bar. Es una planta, sí, no tiene segunda planta, pero lo puedes adaptar muy rápido, muy fácil. Imaginar que tiene bastante madera a su disposición. A ver, vamos a pasar acá. ¿Esto del piso qué es? Ah, es mi rodillo. Ponte un rodillo al piso. Ah, está roto. Ya, vamos a guardar un poco las cosas que hemos limpiado acá. Creo que sí, acá estaría bien guardar todo. Lo que es alimentos, vamos por esto y esto, guardamos acá, guardamos estas verduras aquí también. Ese chile me lo voy a comer, creo. No, voy a comer el macarrón con queso ahorita. El azúcar la guardo, como el azúcar primero. Puede ser el azúcar, voy a pasar otro azúcar ahorita. Como merienda. Esta frutilla la llevo conmigo. Yo creo que el libro, no, me necesito el libro todavía. Tendré para las noches, así que vamos a guardar esto. Esto no, esto vamos a guardar acá. Lo que vamos a guardar acá. Estaré yendo con... Puta, el martillo debería guardarlo. Nos vamos a guardar el martillo, no vamos a llevarlo. Hola. Para poder más tarde desmontar unas cosas, hacer una fogata y poder cocinar eso. Necesito una olla. Necesito una olla, pero enchulemos más la base. Estas verduras que he luteado no se van a podrir todavía hasta dentro de un rato más. Así que aún puedo montar la olla para cocinármelas. Después del avión. Me morí en mi partida que estaba haciendo de Muldraw de Zombie. Me saltó un corredor de la nada y me morí. Pero de la nada, nada. Uy, tenía bugueado la partida, la reinicié, volví a entrar y metí muy confiado y me morí de pepa. A ver, vamos a ir acá. Limpiamos esto para sacar. Estas son de frutas. Esta tienda es una tienda de frutas orgánicas. Así que es bueno que las luteemos y nos alimentemos de ahí primero. Mano, ninguna bota, ¿vale? Esta zona ha quedado relativamente limpia, ¿no? No creo... Oh, ya, sí, lo... En este mod estamos jugando, en esta partida estamos jugando con los zombies que puedan hacer esto, ¿no? Romper las cosas antes de que yo los active y activar alarmas. Para mí que me gusta bastante para jugar. El de putas. Tortillas para tacos frescas, ya. Polvo para hornear, creo que necesito la receta, no recuerdo. ¿Qué nunca lo he utilizado? Una lechuga, ya. Puede ser la cena de hoy día esta lechuga. Uvas. Ya, yo creo que lechuga y uvas nos da alimento para pasar la noche, más que nada, o el día siguiente. Taco de berenjenas, me lo voy a llevar. Ya, va a urgir que nos den madera para poder... No hay nada más acá. Cigarros. Ya, vamos a necesitar. Puta. Sí, bueno, es que me dropeé madera para cocinarme algo nada más. No sé si las menestras las puedo cocinar así a capela. Camiseta.
estás? ¿Estabanas? Otro martillo ya. Tú puedes usar un martillo como arma. Perfecto. Tela. No, no tengo sábanas. Vestido largo. No me sirve de nada. No, no hay detección. Ah, voy a ver si hay algo de... De ver acá. Un cubo o algo. Oh, energía. Bien, bebida energética. A ver, ¿puedo aprovechar la noche? No, lo verdad mejor sería venir hasta acá. Trataré de limpiar este lugar. Ando con peso. No, vamos a dejar la berenjena, dejamos un poco la comida y vamos allá. Espero que no me sueño temprano para poder llegar a donde tenemos que llegar. Bien, vamos a parar esta pequeña, este pequeño gameplay. Voy a jugar al avioncito en un rato, en vivo, por el moradito. Retengí 11 por el moradito, voy a seguirlo. Voy a seguirlo ahora. Ya, a ver. Ya, colocamos estas berenjenas acá. Oh, yo le puse que lo pongas acá arriba, no ahí abajo. ¿Dónde guardé la comida? Aquí la guardé, ¿verdad? Esto vamos a comer más tarde. Esto... No, no, esto lo dejamos aquí, ya. Ya, trataré de llegar antes de que me dé sueño y ahí vamos a encontrar... Oh, bueno. Comida, la verdad. Hay la hamburguesería que acabamos de spamear, así que la comida debe estar aún fresca. Una hamburguesa, pues unas papitas. Algo para subir este peso de mierda que está... Uy, ya vamos para arriba, perfecto. 81 kilos, no ha subido de peso encima. Genial. Es muy bueno iniciar una partida subiendo de peso. Realmente la empiezas bajando. El apocalipsis te ha hecho bien, ¿eh? Y sí, jugar con ladrones así. Es muy fácil matar con ladrón al principio. ¿Quieres iniciar una buena partida? No te debes jugar mucho, juega con ladrón. Más allá de que puedes robar autos, la destreza es algo muy útil. Te permite pelear con bastante comodidad. Volver a retroceder con mucha destreza, puta 10 de 10. Ya. Tengo varias armas, así que vamos a empezar a desgastar el hacha para que se rompa de una vez. Ya se ha vuelto casi la peor arma que tenemos. Por su estado, más que nada. Porque la palanqueta no es muy útil. Vamos a usarla casi para finalizar este día. Ah, me voy a traer de calor porque tengo una camisa y una chaqueta y estamos bien de pocas calurosas. Se rompió. Ya esperaba que se rompa, la verdad. No era... No iba a ser eterna esa hacha. Tengo que dar ropa decente, ¿eh? De verdad. Wow. ¿Dónde salieron ustedes dos? Olvido re... Ah, jalé una horda del otro lado. Vale. Esta arma está buena también. Full one shot. ¿Qué mierda es esto? Payaso, mierda. ¿Qué te crees? Vos. ¡Ay! ¡Me están saliendo! ¿Por qué entra en pánico? No debería entrar en pánico, al menos que haya más de 4. Vete a buscar el juego con esta huevada. Tuvimos un nivel de mantenimiento y un nivel de... hacha. ¿Qué es esto en la espalda? Cuchillo de carnicero, otro melee pequeño, perfecto. Bien, vamos bien, vamos muy bien. Esta partida está empezando muy bien. Esta hacha creo que está en perfecto estado. Sí, podemos matar a toda esta horda muy rápido con esta hacha. Mete mucho daño esta hacha de mod. En vez de retroceder y golpear, perdemos menos velocidad al retroceder, así que se puede pillar muy tranquilo. Nada comparado a la partida de Muldrow,
donde sí retroceder y golpear era puta, efectivamente suicidarnos, ¿no? Acá ya es mucho más sencillo hacer esto. Estamos para quieto un poquito ya. No quiero gastar esta hacha, lo voy a dejar para hordas grandes. A partir de este va a anochecer. Nos vamos a joder. Veremos esta horda de acá únicamente. Voy a ver si la puedo imperco para la quieta. No lo sé, la verdad. La palanqueta desgasta mucha energía. Ningún corredor, así que estamos muy bien acá. Las palanquetas son muy inútiles, de verdad. No me dan esta mina. Bueno, que he gastado tanta esta mina que ahora voy a desgastar más rápido esta arma. Ya. El objetivo podría ser llegar nuevamente a la gasolinería por cigarros. Ya que hemos despejado la zona un poquito. Entonces hemos empezado con 1.5 de población de zombies de inicio. Y hemos empezado con el vanita. Y me dio sueño, justo a tiempo. Revisamos la parte de atrás de la casa. Evitemos llegar ahí. Pero que entramos. Comemos acá adentro. Cerramos la ventana, ahora sí que hemos asegurado la zona. Espero encontrar alguna hamburguesa. Preparo de salsa, no les pide nada. Ahí viene hamburguesa. Una hamburguesa fresca, la vamos a comer. Me llevo el ketchup, lo podría comer de emergencia. Solo hay una hamburguesa, me da. Pero encontramos una hamburguesa. La última hamburguesa. ¡Concha de tu madre, huevón! No me lo esperaba, amigo. Tu puta madre, ¿no? Entré muy chill, weón. Entré muy chill, ¿no? Entré muy confiado, weón. Una tirita, weón. Puta madre, weón. Ah, entré muy confiado, no debía haber hecho. Debía haber perdido la partida ahí. Bueno, sigamos viendo qué hay acá, ¿ya? Para tortillas, un salami. Nos escucharon. ¿Qué? Salgamos de acá. Ha roto la ventana porque hemos matado a su amigo. Ahí viene la horda. Estado de cansado más sueño no se pelea. Recuerda que el estado de somnoliento impide que regeneremos nuestra estamina. Estar con esto, esto no va a desaparecer, va a aumentar únicamente. Y se va a gastar más rápido. Así que no, no es momento de pelear. Es momento de ir a casa, descansar. Tenemos un botín interesante. Este personaje está yendo mucho mejor que el otro. Estamos subiendo de peso de frente. Iniciar partida con subida de peso es muy bueno. Es muy bueno. Es mucha suerte esto, la verdad. Una alarma sonando. Tener alarma. No la detenemos, los zombies que estén pasando por acá, puta, van a empezar a agruparse por esa alarma cada rato y generándonos hordas cercanas a la base siempre. Lo mejor siempre es que desmantele todos los relojes por esa cosa. Muchas veces los relojes van a quedarse con. Van a quedarse con la alarma y no te vas a dar cuenta porque suenan en cierta cantidad de horas. Simplemente vas a ver que se empiezan a acumular y acumular Z cerca de tu base. Pero ahorita no tengo estornillador, así que no puedo. Tengo, no, no tengo. Ya, ahora mismo no tenemos cigarrillos, no tenemos nada. He sacado un inicio decente para una partida tan pesada como esta. Roguemos que desmantelando las mesas del bar nos toque una madera para poder hacer una hoguera. Con eso ya tendríamos, aunque sea, donde cocinar. Donde cocinar, donde hacer algunas cositas antes que se pudra todo. A ver, ¿dónde estaba la sierra? Creo que lo he dejado acá. En este podemos dar por terminar el primer capítulo de esta sierra, acá está la sierra. Bueno, falta el destornillador, pero creo que para desmantelar esto sí puedo utilizar solamente la sierra y el martillo. Con lo que ahora podremos cocinar un poco las cosas que vamos encontrando, al menos los primeros días. Y nos va a servir a futuro para cocinar algunas cosillas más. Igual podemos encontrarnos menestras o esas cosas.
Riverside, esta parte que hemos aparecido al noroeste de Riverside, tiene muchas tiendas de comida cercanas. Bastante de comida orgánica, no se rescató nada. Estos restos de madera nunca los boté, nunca los destruí ni nada, porque sirven para el fuego, para que la hoguera prenda. Dan mucho combustible, demasiado. Son muy buenos, la verdad. Pero creo que necesito un... Bueno, tengo clavos, ya, genial. Avanzamos el tiempo para hacer esto un poquito más rápido. Nada, desmontamos otra silla. A ver. Nada, tampoco. Da mala suerte, ¿eh? Mala suerte si no me dan ninguna madera. No podría hacer lo que quiero. Es una hoguera. Ya, un tablón, perfecto. ¿Era un tablón y tela o era dos tablones y tela? Bueno, tela va a sobrar acá. Por más que te diga cuando rasgas tela que tela de 5 o 6, siempre hay más. Depende de la prenda, te va a dar una cantidad distinta de tela. Me decía que no te da 5 telas, me ha dado 8 de tela. 9 de tela sucia y 8 de tela limpia, o sea... De los 5 salió muchísima más tela. A ver, nos permite equipar ambas manos, hacer férula, hacer lanza. No, necesitamos más madera, ¿vale? Vamos al piso. Bueno, nada. Esta mesa grande. Me dio, no, hay más tablones. Bueno, para desmontar sillas, mesas, camas, necesita sierra. Y martillo para desmontar puertas, destornillador. Algunas camas creo que tienen destornillador. Varía el mueble. Ah, cuidado cuando estés en este tipo de edificaciones porque puedes desmontar las paredes. Me pasó una vez, me desmonté una pared. Y para crear una pared tienes que subir bastante de carpintería, así que es una joda total si te cargas una pared de casualidad. Nunca te apresures mucho al momento de desmontar cosas. Ya, tenemos otro. Deben de ser dos de seguro. Yo hago una carpintería avanzada, puta, 10 de 10 la verdad las. Hacer palo robusto, no me sirve. Hacer férula, nada, son 3, ya me imaginaba que eran 3 de esta hueva. Son 3 tablones para hacerme una hoguera. 3 tablones para una hoguera, por favor, dame tablón. Entre más nivel de carpintería tengas, va a aumentar tu cantidad de posibilidad de que te den el material que quieres. O sea, tablones, ¿no? Que te den menos basura o no te den nada bueno, nada útil. No sabemos nada de carpintería. Ah, desmontar una silla no creo que sea muy difícil, que digamos, ¿no? Bueno. Realismo. Nada. No, 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 no. Casi. Iba a hacer algo. De acá. Ah, no me da nada, amigo, ya, si no está con esto, puta, estamos cerca, ¿eh? Tendré que buscar madera en otro lado únicamente. Aún puedo mandar unas cosas más igualmente, pero vamos a terminar con estas dos sillas de acá. Bueno, no, yo puedo montar la esto de... Carajo, paro hueveando, puta, me abre una puerta de esto y se jode esta base. ¿En serio, huevón? No me has dado nada, aunque esté subido el nivel. ¿Cómo voy a subir nivel 1 de carpintería, weón? Nada. A nada. De mantener la mesa de billar. O sea, entre más grande el ítem, la cosa, hace un poco más de probabilidad que nos dé lo que queremos. No. Bueno, seguiremos por ahora sin esto. Hay otra manera que lo voy a explicar en el siguiente video de esta serie para tener madera. Cuando necesitemos madera con esta urgencia, ¿no? Que tenemos que tener madera sí o sí en esta partida porque no tenemos luz de principio en el juego.
ya despejamos todo este lugar que va a ser la base, al menos. Oh, no, esta silla no la puedo romper porque si rompo esta silla, ¿dónde dormimos? Así que acá dejamos el primer episodio de Sobreviviendo en Riverside, chicos. Gracias por ver este primer episodio de esta miniserie de Zomboid. Los capítulos de esta, la primera parte, o mejor dicho, la primera miniserie, la he subido en el canal secundario RNG11 TV. Este video lo voy a subir a RNG11, el canal principal. La idea va a ser esa, ¿no? En RNG11 TV vamos a subir lo que son los capítulos largos de series largas, todos una hora o más de una hora. Las bueno, una hora y media, a dos horas, a tres horas de streams largos, ¿no? Cosas muy largas. Vamos a subir con más constancia en este canal. Si quieres webear y ver lo que hacemos, puedes ir a verlo ahí, una serie tranquilamente. Y al canal principal vamos a estar subiendo las miniseries, que van a durar aproximadamente, sí, entre una hora, máximo una hora y media, el capítulo con recorte. Bueno, en este caso, esta es planeada para que sea una hora. Nosotros vamos a jugar siempre este Zomboid, esta miniserie Zomboid, una horita o 40 minutos de esta serie, y vamos a avanzar de esta manera. Se van a estar en el canal principal como miniseries de Zomboid, chicos. Espero que las vean, espero que les guste. Y si quieres ver la serie original que se terminó justamente en este stream, porque empezamos esta serie porque me morí a los 20 minutos de comenzar esto, puedes irme al secundario RNG 11 TV a ver Sobreviviendo en Muldraw. 4 episodios nada más vivimos. Recuerda que estamos jugando con mods, estamos jugando con todo al mínimo, estamos jugando con zombies corredores, que fue lo que me mató en esa partida anterior, un ZZ. Quería que tuvieron que estar 5 episodios. No, la idea es que sean episodios cortos. Si gusta un poco esto, de repente empiezo una serie ya más pensada a episodios más largos, posiblemente indefinida, tal vez. Sin corredores, que lo principal que te va a joder una partida son los corredores, es lo que lo vuelve tan, lo que me impide ahorita mismo rushar, se podría decir, ¿no? Ya estaría pasando mucho más rápido en eso. De repente hago una serie después si veo que hay apoyo para este contenido. Igual, si no lo veo, estoy pensando que subo las cosas con mucho juego y lo quiero subir ya. Gracias por ver este primer episodio en el canal Training 11 TV, esta miniserie de Zomboid Sobreviviendo en Riverside. Let's go, vamos, fin.